morning, guys. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien. Pues yo aquí ya estoy en la casa arreglando algunas cosas que vendo en OfferUp. Y hoy es jueves y es septiembre 12, fin de semana chiquito, guys. Y me estaba tomando mi vitamin B12 y aquí está mi agua. Porque a veces ya ve cuando uno se siente cansado o andas así que no tienes fuerzas. Esa me la pongo, se hace dissolve sola, so me la pongo abajo de la lengua como por 30 segundos y ya después me la paso y estoy tomando agua. Así es que, guys, miren, aquí tengo la mesa con cositas que vendo en OfferUp que ya no le quedan a Caleb y están súper buenísimas y las doy a buen precio, como esta chamarra de Zara. Esa se la compramos en Zara cuando estaba más chiquito y me gusta venderlas porque si las pongo en un garaje no te van a dar ni te quieren dar ni un dólar. So yo las subo a OfferUp. Guys, y a mí la vitamina 12 me da mucha energía, me ayuda a seguir en el día. So, y también tomo Women's One a Day, se me hace, o Women's Multivitamin, pero es nomás una al día. Y chequen, guys, ya se me anda queriendo quitar la espinilla, pero todavía no. Oh my gosh, yo no sé por qué me hice breakout tan feo la semana pasada, guys. Pero eso es lo que andamos haciendo y ando arreglando aquí. So, al ratito vamos a ir por las niñas. A Kayla le toca trabajar hoy en este día. Así es que a ver qué hacemos el fin de semana. Y estoy contentísima porque mi mamá y mi hermana vienen el fin de semana que viene. Porque mi hermana se gradúa el viernes, el 20, como ustedes saben. Ya se va a graduar, gracias a Dios. Y pues mi hermano no puede venir porque tiene que trabajar. Pero estoy igual de feliz porque ellas dos van a venir. Guys, creo que encontré mi mascarilla favorita. ¿La miran? Tiene glitter y es pink, guys. ¿Y qué creen cómo se llama? Es by Pure y se llama Barbie Glitterly Brightening Peel-Off Mask. Tiene extractos de green tea, vitamina D y a jengibre. Guys, esta mascarilla va a ser una de mis favoritas. Tiene glitter. Pero esperemos que no me manche la cara porque si me quedo rosada como una cherry, voy a llorar. Y ahorita ya estaba a punto de leer mi libro en lo que está mi mascarilla. Es una peel-off, so la voy a tener que poder pelar así, guys. Pero yo les digo cómo queda mi cara. Guys, aquí les quería enseñar cómo me la estoy quitando. Miren, oh, se quita bien rápido, nomás se pela así. Déjenme ver porque no puedo ver con la... Miren, nomás se quita así. It peels off by itself. No la estoy agarrando bien, pero... You get the point. It just peels off. So, a ver cómo me queda la cara. Ahorita no parezco cereza todavía, pero... Vamos a ver. ¿Cómo no amar a mi marido? Miren nomás. Le pedí unas flowers. Oh, son unas mums de fall para decorar afuera. Anaranjadas, amarillas, anaranjadas. Siempre me sorprende con algo. Guys, aquí estoy esperando a Kayla afuera de la tienda donde ella trabaja. ¿Y qué creen? Miren mi cara. Oh my gosh, quedó bien brillosita, bien suavecita. Después de la mascarilla que me encantó, tenía glitter y era pink. ¿Qué más queremos? Bueno, esa mascarilla... Me puse un serum en la cara y en el cuello de Genevieve. Es el serum y lo compro en Amazon. Y es un dupe para... No me acuerdo muy bien el name brand del dupe, pero es que el otro dupe cuesta como $95, una little bottle. Y este chiquitito que agarré cuesta como $13 o $15 por ahí. Pero es muy bueno para todo, arrugas, manchas de la piel, para todo, guys. Pero a mí me encanta el skincare. Yo soy una big fan de skincare, so me encanta cuidarme la piel. Y en eso es lo que estoy haciendo, esperando a Kayla. Pero miren qué bonita quedó. Good morning, guys. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien en este viernes bonito. Y es 13. Oh my God, it's Friday the 13th. Miren este calzonudo aquí. Ana, se quitó la camisa porque se manchó de ketchup. O ahí está un bug que quiere que miren que ya se murió. Dice que se quiere quedar con nosotros. Y aquí miren, ando echándole agua a las plantitas que me trajo mi esposo. Estas se llaman mums. Y estas son las que son para fall. Aquí hay dos. Acá hay dos. So les tengo que echar agüita. Estas son como anaranjadas. Y se van a ver bien bonitas en el porch. Mucha gente las pone como con hay. A ver, muévase.
Muévete que traes house shoes, please. Muévete que se te vamos a las house shoes. Se van a ver bien bonitas porque estas son las de fall, las plantitas que son de fall. This one, this one. Y aquí tengo mi blessed. This one. Tapete y esta es como anaranjadita o a ver, mi amor, no hace. O como, esta también es como anaranjadita, miren. Están hermosas, guys. Espero que crezcan bien bonitas. Caleb anda ahí que les digo que se manchó la camisa con ketchup y no le gusta andar sucio, guys. Aquí, miren qué hermosa. Espero que todos hayan amanecido muy bien en este hermoso día. Guys, ¿qué creen? Me llamaron y me dijeron que ya van a dejar mis muebles. So, están como 3 o 4 horas temprano para dejarlos. Miren, estoy excited. Ya teníamos como un año aquí en nuestra casa desde que Dios nos bendijo con nuestra casa y todavía no teníamos muebles, pero hoy llegaron. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da siempre. A veces no lo merecemos, pero Dios es lindo. Y también gracias a Dios que mi esposo tiene un buen trabajo que puede hacer todo esto posible, amigos. So, quédense con nosotros para que ustedes miren cómo va a estar quedando nuestra sala. Guys, aquí nomás les estaba diciendo que Caleb estaba un poco celoso porque su papá ahora es un coach y no le puede poner toda la atención a él, sino que tiene que andar con otros niños. O se salió enojado. Miren a mi Caleb, se me desenredó, se me desató el zapato y él me lo quiere arreglar. Aquí está Leila, good morning Leila. Miren a Caleb, ya se acabó el jueguito, o sea, ya nos vamos, pero Caleb me está amarrando el zapato. Guys, ya salimos. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que todos hayan amanecido muy bien. And I'm sorry que no les había dado de la cara, pero empecé grabándolos porque estamos en un nuevo lugar, como miren. Son los niños y, bueno, mi cuñado, mi esposo y Brandon son los nuevos coaches del equipo. Se llaman los Little Dynamites. Aquí traemos sus camisas, así es que no había podido agarrar el teléfono para poderles grabar, para ponerme yo, pero espero que todo se haya amanecido muy bien y que tengan un lindo sábado. Hi guys, ¿cómo amanecieron hoy? Hoy es septiembre 15 y apenas estoy grabando porque fuimos a la iglesia. Oh my gosh, y cuando salimos de la iglesia nos fuimos a comer, así es que no había agarrado el teléfono porque andábamos con mis cuñados. Miren, this is my outfit of the day. No se los puedo enseñar completito porque ando manejando, my gosh. Ando caminando hacia la casa, guys. Pero espero que todos hayan amanecido muy bien allá por sus casitas. Guys, ¿ustedes vieron a la loquita de Leila que venía haciendo atrás de mis videos? Venías haciendo sus caras, así es que si la miran en mis videos haciendo sus caras, era ella que quería salir de chistosa, guys. O quería ponerme para avisarles. Déjenme, mire, les hice un chongo para la iglesia. Miren aquí. Necesito quitárselo porque ya tiene muchísimo pelo. Es que necesito quitárselo porque ya le está molestando. Miren a Caleb aquí, está FaceTiming con Jonah. ¡Hi, Jonah! ¡Hi, Jonah! Se puso a hablar FaceTiming. ¿Estás a FaceTiming con tu primo, papi? Él quiere mucho a Jonah, mírenlos. Se acaban de ver, pero están aquí platicando. ¡Hola, Jonah! ¡Jonah! ¡Hola! Es mi sobrinito hermoso. ¿Qué haces? Aquí están haciendo ellos dos FaceTime y no sé qué tanto se platican, pero ahí están platicando. Di bye, Jonah. Bye, Jonah. No, a mí. Vamos de salida. Hoy es dominguito, así es que... Oh, my gosh, no cierra esta puerta. Voy a ir al Walmart. Porque entre semana me queda un poco difícil porque como yo cargo a Caleb y ando yo solita, entonces haga de cuenta que me queda un poco bien difícil para ir y traer todas las cases de water y todo yo solita, y con Caleb a veces se me queda dormido. So allá todas las mamis sabemos qué difícil es ir al mandado y cargar todo juntas, y ya me cambié, miren.
Estoy con mi Dallas Maverick shirt. Bueno, es de mi esposo, se la robé. ¿Cuántas no le roban las camisas a sus maridos, girls? Llegamos al Walmart, guys. Guys, these flatbreads are the bomb. They have all kinds. Y están real thin, bien delgaditos, so están bien ricos si se les antoja alguna pizza, pero este no tiene mucho pan. Ya salí de Walmart y oh my gosh, se me hace más rápido hacer las cosas sola, pero me dio una sed, so compré una Core Water y me dio ganas de algo y agarré unas Ocean Halo Seaweed. A mi hija Kayla le encantan y es natural seaweed, tiene, está lightly roasted, rostizada y nomás tiene 20 calorías, so si quieren algún snack que sea algo rápido con menos de calorías, aquí está. Estoy tratando de comer un poquito mejor, aunque hoy nos fuimos a los chinos y no comí bien y tomé coca. Este fin de semana tomé coca 2 veces. Así es que tengo que ponerme las pilas, guys, porque quiero bajar un poquito más para verme más mejor y sentirme más mejor y tener más energía, guys. So, vámonos a la casa a descargar todo. Well, guys, hemos llegado al final de este vlog. Hoy es domingo, como ya saben, y ya son las 10:30 de la noche y yo todavía ando haciendo laundry. En la noche estoy lavando todavía la ropa de mi esposo y la mía. Anoche lavé toda la de Caleb, que la lavó la de su hermana y la de ella. Muchas cositas van a pasar esta semana. Kayla va a ir a un campamento, se me va el viernes. Mi esposo se me va a un viaje del trabajo a Louisiana. Los llevan a pescar por fin de semana y como él es el manager de su departamento, él tiene que llevar a todos sus muchachos. Pero ese mismo jueves llega mi mamá y mi hermana y quizás mi abuelita. So estoy tan contenta por eso, guys. No puedo esperar a verlas. Ella se gradúa este viernes, guys. Pero así es que, guys, nomás les quería decir buenas noches y nos vemos hasta en el próximo video. Bye.